Silencia, en verdad, no se llamaba así. Nunca le importó que el nombre no fuera suyo de todo, como tampoco le importaron los otros apodos, los que jamás llegó a oír. Sin embargo, ese vaivén de seudónimos nada tuvo que ver con el verdadero motivo de haberme apartado de su historia. A pesar de ser su hija, no la conocí hasta muchos años después. 39 para ser exactos, demasiados para ser justos. Cuando nos conocimos por primera vez, me confesó que su tragedia se debió a la suma del destino y de la miseria, porque el médico llegó tarde, y según Silencia, si hubiera llegado a tiempo, le habría salvado de su enfermedad. Pero por desgracia, la dolencia ya había cimentado en ella una noche de verano, la misma de su primer cumpleaños. Sorda, parece que le dijo el médico a la familia, la niña se quedará sorda para siempre. Esta palabra, sorda, me insistió Silencia en varias ocasiones, fue la primera que llegó a aprender y terminó convirtiéndose en algo parecido a una tarjeta de presentación de la que jamás logró desprenderse. También me relató que poco después de aquella noche fatídica, una vez disminuida la fiebre, el cabello de su madre perdió la negrura felina hasta volverse blanquecino como una nube. Se culpaba de la sordera de su hija porque había escogido el nombre de Esperanza para salvarla de la miseria que la guardaba desde antes de nacer. La niña creció sin oír su nombre ni su nuevo apodo porque para toda la familia terminó por llamarse Silencia. Hasta que yo la conocí y se lo cambió de nuevo. Al inicio de nuestra historia, cuando decidí saldar las cuentas con el pasado y llamarla madre. Creo que de todos los nombres, este era el que más le gustaba, porque la primera vez que la llamé así, se santiguó tres veces. Recuerdo que le temblaba la mano y apenas alcanzaba la frente. Luego, tras guardar unos minutos de mutismo, como si rezara, vocalizó que todas las noches había soñado con leer esta palabra en mis labios. Para ella, más que un nombre, significaba la redención de su penitencia. Cuando me lo dijo, repetí madre, creo que para ratificarle que había perdonado el pasado o simplemente por la falta de costumbre tras todo ese tiempo. Pero cuando lo mencioné de nuevo, no fue con los labios, sino repiqueteando con los cuatro dedos sobre cada mejilla, el signo que corresponde a madre. No tengo la certeza de si su historia sucedió tal y como me la había relatado. Primero, porque al principio me costaba entenderla, ya que desconocía el lenguaje de signos, y después, porque no queda nadie que pueda testificar su verdad. Pero antes de este encuentro ocurrió algo muy distinto. Mucho antes de este encuentro conocí a Cosme. El libro es La palabra en la mano y habla de una mujer que por culpa de una enfermedad pierde la audición y se queda sorda.